Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos esta preciosura de punto. Miren qué bonito queda. Lado del derecho, lado del revés. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 10 más 2 puntos de equilibrio. Y a lo alto se repiten 8 vueltas. Tengo montados 22 puntos. Voy a tejer dos motivos. Empezamos a tejer, primer punto de borde paso sin tejer y tejemos primer motivo. Dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tejemos dos puntos juntos al derecho, lazada, punto derecho, lazada, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso punto sin tejer. Tejemos punto al derecho y deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Es una opción. Después voy a mostrar la otra. Y 5 puntos al revés. 2, 4, 5. Tejimos un motivo. Lo vamos a repetir. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada, punto derecho, lazada y tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Aquí en esta vuelta podemos tejer simplemente tomando los puntos por detrás al derecho. 5 puntos al revés. 5 punto de borde tejemos al revés, tejí dos motivos, vueltas del lado del revés, tejemos vuelta número 2, punto de borde paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. Hasta finalizar la vuelta, los puntos al revés. Este punto derecho, se nos presenta el derecho, lo tejo por detrás. Porque si lo voy a tejer por delante, así de esta forma el punto se va a cruzar. Va a estar punto retorcido, no es lo que queremos, por eso estoy tejiendo, tomando el punto por detrás. Bueno, finalizamos. Vuelta número 2 con todos los puntos, entonces al revés. En la vuelta número 3, primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo 5 puntos al derecho. Y 5 puntos al revés. Tejimos un motivo, la vamos a repetir. Repetimos 5 puntos al derecho. Y 5 puntos al revés. 3, 4, 5. Punto de borde. En la vuelta número 4, tejemos con todos los puntos al revés. También fíjense de tejer estos puntos al derecho por detrás para que los puntos no salgan cruzados ni retorcidos. Toda la vuelta con los puntos al revés. En la vuelta número 5 tejemos primer motivo. 5 puntos al revés. Dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Aquí, en esta ocasión, voy a cambiar orientación de los puntos porque si lo tejemos así, al derecho, los puntos aquí, fíjense, se están cruzando, retorcidos. No es lo que queremos, por eso estos dos puntos colocamos sobre las agujas de esta forma y tejemos dos puntos juntos al derecho. Lazada. Derecho, lazada, dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda.
tejemos o dos puntos juntos al derecho, o paso punto sin tejer, punto derecho, y deslizamos este punto sobre el punto tejido. Repito el motivo, 5 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, lazada, derecho, lazada, y tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, o disminución simple, punto de borde al revés. En la vuelta número 6 tejemos con todos los puntos al revés, en la vuelta número 7 tejemos primer motivo, 5 puntos al revés, 3 y 5 puntos al derecho. Repito el motivo, 5 puntos al revés, 5 puntos al derecho. Punto de borde. En la vuelta número 8 tejemos con todos los puntos al revés. Después repetimos este motivo desde la vuelta número 1, o sea, repetimos vuelta número 1 hasta la número 8. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.